Locas enamoradas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y después de un fin de semana sin agua, mi justiciera. No, ni me diga, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Buenas noches. ¿Qué tal? ¡Qué gusto de ver las mujeres hermosas! Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera.g. Oiga, ¿y cómo ve? ¿Por qué todavía sigue el tema, verdad? ¿Pero cómo no va a seguir el tema, Mariana? Hay lugares en donde hasta el domingo regresa el agua. Pero ¿no se dio cuenta usted la cantidad de barrabasadas que hicieron? Es que, a ver, acuérdese que yo huí a mi tierra. Ah, bueno, usted ni se enteró. Yo ni me enteré. Bueno, pero ahora sí me estoy enterando. Nos estuvieron avisando de que no íbamos a tener agua, ¿verdad? Okay. Bueno, ¿por qué? Porque iban a poner unos tubos nuevos y que no sé qué. Entonces pusieron los tubos nuevos, se les ocurrió hacer conexiones para un lado, para el otro. Dijeron, esto está requete listo. Y nada. Abren a la de esta, la llave y hace ¡plum! Y se explota todo. ¿Se el revienta? Agua. Sí. Dios de mi vida. Ahora. Qué bonito. Digo, ¿y sabes cuántos millones fueron ahí? Híjole, no, ya ni me diga. ¿Cuántos millones fueron ahí? Entonces, olvídate ya de los millones del dinero, sino la cantidad de gente que se ha quedado sin agua. Algunas personas podemos tener unos lugares donde tienes sí, reserva, cisternas, ¿no? Y bueno, pero la mayoría de la gente no. Sí, caray, qué pena. Entonces fue terrible. Pues de ahora en adelante que esto también nos sirva y nos haga tomar conciencia de que de verdad el tema del agua es un tema, híjole, que debe de preocuparnos ya y tenemos que tomar medidas ya. Y todo este entrenamiento que nos están dando de, ¿no? Cierra la llave y entonces lávate los dientes con un vasito y todas estas cosas, tenemos que ya aplicarlas el día a día. Pues sí, porque hay cosas que también nos pasamos, ¿no? Claro. Sobre todo dejar la llave abierta cuando uno se está lavando los dientes. Son cosas que uno puede estar evitando. Es una cuestión de educación. Y ¿sí? Tenemos que reeducarnos. Pero cuidado con esa cuestión de educación, que no se vayan a más a querernos restar mucha más facilidad para podernos higienizar, para tener las cosas limpias, ¿no? No. Digo, hay que ahorrar y sí hay que tomar conciencia de la cantidad de agua que utilizamos todos los días, porque somos muchos millones de habitantes, pero tampoco, bueno, no puedes prescindir del agua, evidentemente no, es algo súper, súper importante. Hace unos meses estaban, no unos meses, un mes o dos meses, estaban en la idea de querer poner el agua en manos particulares. Uf. Y una de las personas que se ofreció fue el dueño de Nestlé. ¿Sí? Claro. Bueno. Entonces, claro, ahí se juegan muchos millones, estamos de acuerdo. Y sí, pero el claro agua que las industrias es son las que más agua requieren y de pronto estas cifras en donde sale que para hacer un pantalón de mezclilla tienen que hacer no sé cuántos miles de litros, son cosas impresionantes, ¿no? Sí. A comparación de con lo que uno se baña. Pero bueno, si uno puede hacer algo, un poquito, claro, pues hay que hacer. Claro, por eso, ¿no? las cosas tienen que ser desde a medias. Nuestro lugar y desde nuestra proporción hay que contribuir. Para tener esa conciencia. Exactamente. Definitivamente. Y tener conciencia y no gastar estos litros y litros de agua que finalmente se gastan todos los días porque somos muchísima gente. Pero además hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar. El agua es un derecho. Totalmente. Es como la vida. Totalmente. Sí. Justiciera, pero ya no nos metamos en temas políticos, por favor, porque si no, no me va a dejar presentar a nuestros invitados. Es un placer y un orgullo tenerlos aquí. Elvira Ángeles, ¿cómo estás, Elvira? Y Dante Monsalvo, ellos son, ¿qué es? ¿Presidenta? No. Sí. ¿Sí? Presidenta del club de cónyuges. De cónyuges distrita. Ajá. Mi esposo es el gobernador. De los notarios. Notarios. Notarios, perdón. Bienvenido. Bienvenidos. Gracias, Mariana, gracias por recibirnos, mi querida justiciera.g. ¡Ah, muy amable! ¡Qué bueno que me lo dijo completo! Porque no todos se lo aprenden de primera instancia. No, les agradecemos mucho la invitación. Al contrario. No, al contrario. El placer es nuestro. Para mí es increíble cuando estamos en un programa de damas, o sea, ustedes son muy aguerridas. Entonces, eso pues ya eso nos es queda parte de otra, caray. No, en verdad, les agradecemos así la invitación. Quisieron. A ver, empecemos desde un principio.
¿qué son los rotarios? Porque hay N cantidad de especulaciones, ¿no? Y de teorías, y la gente de pronto ve a los rotarios como inalcanzables de pronto, y como que pues sí sabemos que hacen temas altruistas, que hacen unas campañas maravillosas para ayudar a la gente, pero por otro lado, como que los de pronto hasta los ven como una secta secreta. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Nace en el siglo pasado? No, nace en este siglo. Bueno, sí, en el siglo pasado, ya cambiamos de siglo, tiene razón. Nace en el 20, sí, nace Rotary, nace en 1905. ¿Y cómo nace y qué es? Mira, entiendo tu punto de vista cuando hablas de que nos ven así un poquito. El mío y de muchos, ¿eh? No nada más el mío. Bueno, tiene una razón de ser. Mira, primero Rotary nace como un grupo de amigos. Paul Harris, nuestro fundador, se junta con tres amigos y era un grupo de amistad. Y de ahí empiezan a hacer la vocación que de servicio que traemos todos los rotarios. Y empiezan a apoyar primero comprándole un caballo a un médico que está por ahí. Y bueno, empiezan a trabajar en ello. Pero se funda o se juntan precisamente con el tema de ayudar. ¿Ese es su digamos que función? Sí, obviamente. Primero, supongo, ayudarse entre ellos. De amigos, sí. Exactamente, y después brindar empezar ayuda. Pero seguramente, como estás diciendo, que le compraron al médico, es que están viendo en función de la gente. Claro, ¿sí? Porque el doctor atiende gente y el doctor no podía atender gente si no tenía. O lo podía atender, pero de una forma más lenta. Más lenta, ¿no? Claro, entonces creo que empiezan con ese servicio a la comunidad, ¿no? Mira, te explico qué son los rotarios primero, ¿no? Vamos, dicen por ahí, vamos por partes. Vamos pian pianito. Mira, los rotarios somos una organización constituida por líderes, tanto empresariales, líderes políticos, todos los líderes para ser rotario tienes que ser líder. Sí, por supuesto, tenemos grandes deportistas, pero también tenemos profesionales y profesionistas. Hay por ahí un mito de que para ser rotario, y lo digo porque yo fui 4 años director de imagen pública, entonces me conozco el tema que nos estás comentando. Porque cuando nosotros hacíamos sondeos en la población sobre qué pensaban de los rotarios, pues nos decíamos que eran un grupo de viejitos, medio borrachones. Que no teníamos nada que hacer. Y nos juntábamos a jugar dominó para dar caridad. Y Rotary no da caridad. No, claro. Hay una gran diferencia entre dar caridad y cambiar vidas. Claro. Rotary cambia vidas. Claro. Esa es la gran diferencia. Sí, definitivamente, como líder tienes que ir al frente dentro de tu comunidad. Digo, los rotarios es lo que hacemos. Nos dividimos por clubes en nuestro distrito, que abarca la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, el 90% del Estado de Hidalgo. Habemos 80 clubes. Wow. Y todos trabajamos en lo mismo. ¿Cuántos distritos hay en la República? En la República hay 7 distritos. 7 distritos. O sea, vemos 7 gobernadores. Y a nivel mundial habemos 536 distritos, o sea, impactamos más de 220 países. ¿En dónde nace en realidad esto? ¿Nace en Estados Unidos, en Francia? En Chicago. Ahí nace. ¿Y cuántos clubs hay en toda la República? Bueno, en toda la República. O sea, cada distrito tiene sus clubes. Sí. Ya vemos alrededor de 700 clubes. ¿Y a nivel mundial? 36 mil clubes. Bueno. 36 mil, un poquito más. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y cuántas personas? ¿Cuántos rotarios? 1,250,000 en todo el mundo. Dante, ¿qué se necesita para ser rotario? Mira, ¿qué se necesita para hacer? Primero que te inviten. Claro. Que te inviten. ¿Esto es bajo invitación? Sí, por supuesto. O sea, para ser parte de la familia de Rotary te tiene que invitar un rotario. Tiene un proceso, ¿eh? No es tan sencillo, no es decir quiero ser rotario. Apúntame en la lista, No. Entendemos que hay muchísima gente que nosotros les llamamos rotarios sin botón. Andan ayudando, andan trabajando y andan esforzándose. Pero para ser rotario te tiene que invitar a algún miembro de algún club, te invitan a participar con ellos, vas conociendo lo que es la familia rotaria, porque cuando llegas a Rotary no llegas a un club, llegas a una familia, porque vienes no solamente tú,
viene tu esposa, vienen tus hijos, o sea, vienen a integrar una familia, uh-huh. porque lo primordial en Rotary es la amistad. Y lo primero en Rotary también es el compañerismo. Claro, finalmente. Y la familia, la ¿no? Así es. Esa es una protección a la sociedad. La vocación de servicio es una consecuencia. Claro. O sea, cuando tú te juntas con amigos, te juntas con gente de bien, inmediatamente nace tu vocación de servicio y empiezas a ver dentro de tus comunidades qué es lo que falta, en qué puedes ayudar. Es que como que es una conexión, ¿no? Por Dante, supuesto. Elvira, como que es algo que va sin esa intención y lo que está alrededor te provoca comportarte de esa forma, ¿no? Abrirte y ver la parte humana de la gente. Pues sí. hay unas frases que dicen algo como, si yo estoy bien, pues estoy bien para dar, ¿no? Nuestro lema es dar de sí antes de pensar en sí, ¿no? Claro. Y entonces si hacen toda esta fraternidad y si ustedes se ayudan entre ustedes y tal, pues es mucho más sencillo poder ayudar al que tienen enfrente. Sí, yo creo que eso es parte primordial de lo que tú dices, pero lo más importante, te digo, es cambiarle la vida. Claro. ¿Por qué? Porque no le cambias la vida nada más a la persona que ayudas. Tenemos grandes proyectos, gracias a los Rotarios, ¿no? o gracias, aparte de lo que los Rotarios han liderado, no hay poliomielitis en el mundo. Esa es una campaña que me parece maravillosa. No sé, Gris, si tengamos por ahí el material que ayer nos mandaron, precisamente del tema de la campaña que me parece maravillosa. Sí. Es una campaña que nació en 1984-85, sí. Me decían, y que aparte nace por un mexicano. Eso está padrísimo. Cuéntanos. Mira, en 1984-85 había un gran mexicano que es el doctor Carlos Canseco, uh-huh. que se da cuenta de la situación que estaba viviendo el mundo con la poliomielitis. Déjame decirte que en esas fechas teníamos un promedio de 350 mil casos al año de poliomielitis en el mundo. Hoy, al día de hoy, solamente 19 en el mundo. Y en dos países, que es Pakistán y Afganistán. ¿Qué es la campaña que nos decías, Elvira? ¿Cómo era? Nos falta así. Estamos al 99.9%, nos falta menos de... ¿Cómo está en México, por ejemplo? En México no hay poliomielitis desde 1991. Está erradicado, sí, claro. Sí, no, solamente son dos países, Afganistán y Pakistán. Inclusive hace un par de semanas... Ahí tenemos el video. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y entonces empieza esta campaña aquí en México Sí, inicia en México, pero se hace una sinergia, se hace una alianza con la Organización Mundial de la Salud. Claro, por supuesto, con cantidad muy enorme de países. No, es que es un movimiento mundial, es un movimiento enorme. Entonces, ha sido un trabajo muy arduo, no podemos los Rotarios decir, la hicimos nosotros, no. Nosotros tuvimos la iniciativa, en especial Carlos Canseco, Héctor Acuña, el doctor Jesús Kumate, uh-huh. que en aquel entonces uh-huh. estaban al frente de algunas instituciones de salud, y ellos empiezan a empujar esta campaña. Y bueno, pues gracias a eso, hoy a unos cuantos años de distancia, porque no son muchos, estamos hablando de 34 años de distancia, 35 años, hoy estamos erradicando la polio casi al 100%. Maravilla. Hablas 19 casos, y eso porque son países que tienen conflictos internos. Claro, que es difícil. Bueno, también de salubridad es terrible en esa zona, el agua también. Y para llevar las vacunas y para llevar doctores, todo eso es complicadísimo. No, y nos han matado voluntarios, o sea, es parte del conflicto. Están en guerra en algunas cosas. Yo platicaba, te digo, con Tasawar Khan, que es el embajador de Pakistán aquí en México, hace un par de semanas. Uh-huh. Tuve la oportunidad de convivir y platicar con él, y me decía, es que es muy difícil. Dice, porque tanto mi país como Afganistán tienen problemas de migración. Entonces no puedes tener un control absoluto de toda la población. Por supuesto. Entonces el virus viaja. Claro. Pero vamos, teníamos en Nigeria, teníamos todavía hace un par de años poliomielitis. Hoy estamos a meses de poder decir que también Nigeria está fuera de o está limpia de poliomielitis. Entonces calculamos que en unos 2-3 años
habremos erradicado la poliomielitis de la faz de la Tierra. ¡Qué maravilla! ¿Y esta campaña está todo el mes de noviembre, Dante? No, esta campaña está es permanente. Desde 1980. O sea, eso para ti en todo el tiempo. En todo el mundo. Ajá. Acaban de tener una carrera aquí, en octubre, ¿verdad? El 21 de octubre, precisamente. Sí. Lo que pasa es que esta campaña inicia el 24 de octubre. Ah, ya. Nosotros la celebramos el 21 porque, bueno, estaba el... podíamos utilizar las bicicletas, sí, la fecha, y aprovechar la Ciudad de México nos oferta que todos los domingos podemos salir. Entonces aprovechamos el momento, la fecha, claro, para hacer un recorrido, les llamamos nosotros una rodada, uh-huh, sí, donde promocionamos que seguimos trabajando con la poliomielitis. ¡Qué padre! ¿Cómo les fue? Muy bien, increíble. ¿Sí? Increíble. ¿Por allá estuvieron? Sí, por supuesto, tanto mi esposa como yo. Lo que pasa es que yo no me enteré, caray, porque si no hubiéramos estado ahí rodando. No, yo tampoco me enteré. Bueno, nos invitaron después. Ya es un poco tarde, caray, sí. Pero bueno, no importa, pero la próxima. Aquí, no, ya no, por aquí nos van a platicar de una sorpresa, y ahorita vamos a un pequeño corte para regresar a platicar con Elvira, lo que es ser la presidenta del Comité Distrital de Cónyuges, porque esa es otra parte, como dice, la familia es muy importante y el apoyo de la mujer en este caso es muy importante. Pero nosotros vamos un pequeñísimo corte, no se vayan, está súper interesante el tema del mundo de los rotarios. Y nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. @ Enamoradas TV, y a mí me encuentran como Mariana R. Voz. ¿Y quieren dar alguna red social? Bueno, estamos en Rotary Distrito 4170 en Facebook también. Ahí los esperamos para que conozcan un poquito más. Y para que se enteren de todas estas maravillosas campañas. Sí, es muy importante, muy importante. Ya regresamos súper, súper rápido, no se vayan. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Oigan, pues seguimos platicando aquí del mundo de los rotarios, y les decía que nos va a platicar Elvira, que es la presidenta del Comité Distrital de Cónyuges. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estás? Usted quería preguntar algo, porque... Bueno, ¿qué bien que tenemos? ¿Cómo está el tema? Usted ya sabe que yo siempre estoy en la controversia. A ver. Dante, ¿hay mujeres rotarias? ¿Entran las mujeres en Rotary como tal como entran los hombres? Mi querida justiciera.g. ¡Ay, ya le hiciste el día! Mira, es todo un tema en Rotary esto. Fíjate que originalmente no. Originalmente las mujeres no podían pertenecer a Rotary. O sea que teníamos un cargo de misoginia por ahí. Digamos que cada quien en su mundo. Digamos que según el cristal con que se mira. Ya lo metió en aprietos. Ay, mi justiciera. No, pero fíjate que efectivamente había una situación. Imagínate que Rotary se funda en 1905. Ah, no, claro. Tenemos que partir de ahí. Sí. En 1989 nos demanda una mujer. Ajá. Y la corte en Estados Unidos, en California, dictamina que las mujeres tienen que entrar a Rotary. Ándale. Es algo que tenemos que agradecer infinitamente. Y te voy a decir por qué. El 25% de la nómina, como le llamamos nosotros, uh-huh, o de los integrantes de Rotary, International, son mujeres. ¡Ay, qué padre! O sea, ese es el punto más importante. Hoy las mujeres forman una parte determinante, ni siquiera importante, determinante en todos los distritos del mundo, porque han
no demostrado, porque ustedes no tienen nada que demostrar. Claro, nos han mostrado la gran valía que tienen las mujeres en nuestro distrito, por supuesto, donde hemos tenido 3 gobernadoras, todas ellas muy brillantes. Y bueno, ¿qué te puedo decir de la mujer? Aquí está más Elvira. Bien que te diga Elvira. Claro, que es otra mirada, ¿no? Que nos platique Elvira, porque entonces, yo ya no entiendo, tú eres... ¿Rotaria o eres cónyuge? ¿O cómo está el tema? Tengo bueno, sí es playera cónyuge. De doble. Ya ven, al 2x1, entonces yo no estaba tan equivocada. Desde hace 30 años entra la mujer. Ante Rotary solamente puede ser Rotaria. No le importa Rotary si eres hombre o mujer. Buenísimo. Pero en la cultura latina, donde el que podía ocupar el cargo o el título era el hombre, entonces las mujeres... se nos empezó a poner el comité de damas en aquel entonces. El comité de damas inició con lo algo mismo, así como las primeras damas o algo así. El título era exactamente igual. ¿Cuál era nuestra función? Tenemos nuestra mesa directiva independiente, tenemos nuestras reuniones independientes y también tenemos nuestras propias obras. Si en ocasiones queremos apoyar al club, perfecto. Si tenemos nuestras propias obras y las queremos desarrollar, perfecto. Cada club, y en muchos clubes de aquí del distrito, la columna principal somos las cónyuges. ¿Por qué cónyuges ahorita también? Le cambiamos el nombre, precisamente por eso. Ahorita el 41% de las presidentas de los clubes en este distrito son mujeres. Wow. Entonces, obviamente, ya no podía yo ser el comité de damas. Claro. Tengo que ser el comité de cónyuges. Y bendito Dios, fíjate que sí, hemos tenido bastantes hombres muy activos. Y tenemos nuestras propias obras. Entonces, déjame entender, también las mujeres rotarias, sus cónyuges, forman parte de este... Digamos que es inmediato el tema, o sea, si... En cuanto... Por ejemplo, digo, Dante lleva muchos años, pero a lo que me refiero, si Dante entra a Rotarios ahora, automáticamente entra Elvira. O sea, es como por default. ¿Ya es? Sí, a esto me refiero. Ya eres parte de los cónyuges. Entra el claro, por eso ya es, no es que decisión de ella en forma, sino que como que ya trabaja en equipo de... Ya va junto con pegado. Pero déjame decirte algo bien importante y que lo hemos tomado como una anécdota, que va a suceder el 1 de julio. Y te voy a decir por qué. Ahorita yo soy el gobernador de distrito, de mi distrito dependen 80 clubes, ¿sí? Entonces es el puesto más importante dentro del distrito, es el puesto que reconoce Rotary. Pero el día 1 de julio, yo el 30 de junio a las 12, el último día de junio a las 12 de la noche, se acaba. Tiene que entregar función, el bastón. Pero tomo un puesto más importante. Voy a ser presidente del comité de cónyuges del club de mi esposa. Porque mi esposa, ¿qué tú vas a ser? Presidenta del club. Presidenta del club. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! Entonces, se cambian las... los papeles, se invierten. ¿Qué tiempo dura esto? ¿Un año? Un año. Un año. Un año. A ver, regresemos un poquito porque nos brincamos. ¿Qué se necesita? Como nos decías, primero que te inviten para ser rotario. ¿Y después? Bueno, ya que te invitan, tienes que asistir a 3 sesiones con el club. Ajá. Ya que estés ahí, ya que te conozcan todos, a la cuarta sesión no asistes. En esa cuarta sesión se reúne el club. Y dice, si voto, no voto, porque con uno que te rechace es suficiente para que no ¿Y cuál tendría que ser el motivo, Dante? Para, por ejemplo, rechazar a una persona. Sí, porque a lo mejor si es antipatía, pues no está padre, porque dices... Lo que pasa es que tienes que partir de que es un grupo de amigos. Claro. Entonces, vamos a pensar que la justiciera y yo somos grandes amigos, pero tú entras y tienes un problema con ella. Ah, ¿sí? Ya entonces, nos descubrieron. Exacto. Por eso lo dije. No, vamos a pensar que tienes un problema con ella, y entonces ella dice, ¿saben qué? Yo pues me no llevo estoy bien de con acuerdo. Ella, no estoy de acuerdo, y entonces se privilegia al socio. ¿Cómo se vota? ¿Cuánta gente tiene que emitir voto? No, es el 100%. Todos los miembros del club. Que son, es obligatorio que tengan ser desde, que ir a votar. Es que hay clubes con 50, 60 miembros y hay clubes que tienen 10 miembros. O sea, cáele bien a 60 personas. ¿Cómo le hacemos? Solo el punto G. No, regularmente, sí, por supuesto. regularmente. La disculparán aquí, perdonen. Pues no, yo he dicho ¿sabes nada. Qué pasa? Que regularmente, bueno, el padrino, el que invita, bueno,
obviamente presenta a la propuesta, al propuesto, ¿sí? Y da, bueno, un currículum, una información de lo que es para que todos estén enterados. Como o sea, lo cual dices, es su carrera, que se dedica y por qué quiere ser derrotario, ¿no? Tiene que ser líder, porque mira, es una organización de líderes. Entonces, cuando se va a hacer algún proyecto, algún programa o algo, tienen que consensar. Pues sí, porque finalmente, si no eres una persona que como dices, con líder y que moral. Y que no tenga jale de gente, pues no vas a poder hacer estas campañas y no vas a poder llevar a cabo todos esos proyectos porque nadie va a estar detrás de ti. Y déjame presumirte algo. Mira, hace 12 años iniciamos en las campañas en mi club de labio y paladar hendido. Pero ¿sabes quién realmente las hizo? Porque yo siempre he dicho que la gobernadora es mi esposa, yo solamente soy la imagen al público. No. Esa parte es que no te la van a creer. No, no me la van a creer. No, pero de verdad, Elvira tomó ese liderazgo hace 12 años llevando la parte sensible. Claro. Porque uno como hombre, bueno, eres más práctico. Más práctico, todo es pragmático. La mujer se fija en el detalle, sí, en la cosa más ínfima que a lo mejor el hombre acabas no. Acabas de dar en el clavo. Nosotros los hombres del club, porque yo pertenecíamos a un club de Toby, porque todavía existen los clubes de Toby. Ahora estoy en otro club donde somos mixtos. Lamentablemente sí, ¿verdad? Mira. Pero en ese club los hombres, bueno, nos pusimos a trabajar en cuanto a conseguir médicos, en cuanto a conseguir hospitales y todo eso. Los clubes de Toby, entre comillas, ¿sí? Muchas veces sus comités de damas o comités de cónyuges trabajan el doble de lo que trabajan los rotarios. Claro. ¿Sí? Y te voy mientras a puntualizar. Mientras ustedes juegan dominó. No, lo que, ¿qué es lo que pasó? Esa parte sensible, cuando Elvira se integra en este proyecto que fue el labio y paladar hendido, atacó la parte más importante. Las mamás. ¿Por qué? Porque mientras tu bebé, tu hijo, están haciéndole una cirugía mayor, porque las cirugías de labio y paladar hendido son cirugías mayores, las damas rotarianas de este club y después de varios clubes, porque a la fecha de 12 años para acá se han hecho más de 2,000 cirugías en apoyo a los pacientes con labio y paladar hendido. Cuidado que digas leporino porque te cuelgan. No, leporino no. Porque el leporino viene de liebre. No, te lo digo porque a mí me pasó. No, o sea, me digas. Cuando inicio, yo estaba en un total desconocimiento. Claro. Yo tampoco sabía. Yo tampoco. Y entonces yo dije, vamos a hacer una campaña de labio leporino, que pues lo que se normalmente. Lo normal. Pues sí, me dice el médico, no, leporino viene de liebre. Esto es labio y paladar en hilo. Pero bueno, retoma eso, fue un breve. No, muy bien. Conocimiento más. Lo que hizo Elvira y todo el grupo de damas, y lo que han hecho todo el grupo de damas hoy de los clubes rotarios Jalostoc, los clubes rotarios de Texcoco, el Vallejo, es a veces mucho más importante. Porque ser el sostén de las madres, de las mamás, créeme, el dolor que ellas sienten solamente lo puede compartir alguien de su mismo género. Claro, es definitivo. Una mujer. La comprensión tiene que estar ahí, ¿no? La empatía. En esa parte materna, ¿no? Es empatía materna. Claro. ¿Cómo, cada cuándo se reúnen? ¿Cómo trabajan, Elvira? Cada club se reúne una vez al mes por lo menos. ¿A la semana? O una vez a la semana. Una vez a la semana o cada 15 días. ¿Y los proyectos, por ejemplo? ¿Cómo toman los proyectos? Exacto. ¿Cómo dicen, queremos hacer una campaña, por ejemplo, en este caso, de labio y paladar hendido? ¿Por qué toman? Digo, hay tantas cosas que hacer, de tantas ¿sabes? Tantos temas. ¿Cómo los eligen? A nosotros, campaña de labio y paladar hendido nos llegó a través de una amiga, Susan Goldsway, que ella ya venía trabajando el tema, pero no lo había enfocado, no había hecho una campaña como tal. Cuando se entera que en aquel entonces Dante iba a ser presidente, entonces se lo propuso. Claro. ¿Cómo define si se hace la viabilidad? A final de cuentas, le dicen a Dante, bueno, sí, tienes que tener todos estos requisitos. Nosotros te traemos al equipo médico del ABC, trajimos a equipo médico del ABC con los cuales seguimos trabajando, pero necesitas recursos económicos. En aquel entonces, claro. 750,000 pesos. Ay, claro. ¿Y ahora de dónde lo saco? Claro. Entonces empieza a definir el club, ¿cómo lo vamos a hacer? Empieza a tocar puertas, patrocinadores, claro. Y de esto se define qué obras son viables para tu club o qué no. Claro. Se hace una lluvia de ideas, se estudia el programa. Y se tienen muchísimas herramientas.
El día de ayer llegaron aquí a México a visitarnos a este distrito Heart to Heart. Uh-huh. ¿Qué son ellos? Es una organización de varios rotarios, de varios clubes, de varios distritos en Estados Unidos, que apoyan a muchas obras aquí en México. Okay. Se hacen subvenciones a través de una fundación rotaria, uh-huh. que bueno, esto va para más largo, son diferentes departamentos dentro de Rotary, se hacen subvenciones y ellos vienen también a apoyar diferentes obras y ellos también las van escogiendo. Ahorita se les proponen unas que quizás durante el transcurso del año las vayan apoyando económicamente o físicamente, uh-huh. o con especie, o en especie. Ya sea apoyo a hospitales, apoyo a escuelas, apoyo a... O hacen, por ejemplo, conciertos, o... ¿Cómo, de dónde vienen los recursos? Supongo que muchos vienen directamente de personas que quieren hacer aportaciones, bueno, donaciones, pero también hacen eventos. Exacto. Tenemos, ¿no?, la Fundación Rotaria. Ajá. O sea, la Fundación Rotaria es la segunda fundación a nivel mundial más importante. Sí. ¿Por qué? Porque es la fundación... donde se demuestra mucho la transparencia. Uh-huh. Claro, básico. Sí, los recursos muchas veces vienen de nosotros. Uh-huh. Todos los rotarios siempre aportamos a la Fundación Rotaria. Es una de nuestras, no llames obligaciones, de nuestras convicciones. Claro. O sea, nosotros tenemos que aportar $140 al año, nosotros, uh-huh. cada rotario, claro. en cada parte del mundo, que son $100 de cada rotario cada año que damos, más $30 que damos para poliomielitis y $10 para el fondo permanente. Eso haz de cuenta que es una cuota que damos todos los rotarios. Claro. O sea, ser rotario cuesta, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. No creas que... Ah, no, me queda clarísimo. Cuesta dinero y cuesta trabajo. Sí, y cuesta tiempo, claro, cuesta y esfuerzo. Tiempo, ¿no? Fíjate que, y ahorita le voy a pedir a Elvira que lo comente, ¿no? Porque alguna ocasión una persona que no era rotaria, por supuesto, le dijo a Elvira, bueno, cuenta de cuando te dicen que te admiraban por... Estaba iniciando apenas lo de la gobernatura Dante y estaba buscando gente de mi equipo. Y entonces esta persona que por error le marqué y que no es rotaria exactamente, me dice, es que yo te admiro mucho porque como tú no tienes nada que hacer, puedes dedicarle tiempo aquí. Pero, ¿sabes? Es que yo sí tengo mucho tiempo que hacer. Yo sí tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo te explico? Ahí sí me brincó la mesa. Claro, de la verdad, ¿no pensó lo que dijo? Claro, tenemos dos empresas, tenemos dos hijas. Sí. ¿Tienes idea tú de cuánto tiempo, claro. de que la agenda que tenemos entre mi marido y yo, de cada uno? Qué ignorancia, ¿no? Exacto. Eso es un tema de ignorancia. La única diferencia entre los demás y nosotros es que nosotros queremos hacerlo. Y te llenamos la lista de cómo lo vamos a hacer y cómo lo estamos logrando. No, y que lo hacen. Y lo estamos haciendo. Que es una gran diferencia. No, nada más. No, es que sí. A ver si llegan. La lista no se queda en la teoría. Enorme, claro. No, que muchas de estas campañas y se quedan en la teoría. Y déjame decirte que tenemos rotarias realmente de muy alto nivel. Sí, sí, o sea, tuvimos en paz descanse una Ileana Godoy, una escritora de primer nivel. Claro. Sí, tenemos, digo... con obviamente, yo lo que te puedo decir de mi esposa, una persona que tiene dos carreras, que tiene maestría, que tiene doctorado, claro. y aparte todavía, tiene, como dice ella, atendemos a dos hijas a distancia, pero muchas rotarias, tenemos rotarias que son presidentas de la Unión de Empresarios, o sea, tenemos muchas rotarias connotadas. Claro. Y mira, ya que estamos dando comerciales, ajá, pues ahí te va el mío. Todos los comerciales se valen. Esto. Mira, nosotros hacemos en nuestro distrito un desayuno distrital. Uh-huh. ¿Qué es un desayuno distrital? Bueno, es un desayuno donde vienen invitados y vienen la mayor parte de los clubes o socios de los clubes y nos reunimos y platicamos de lo que estamos haciendo. En el distrito. Este año rotario, mi mujer y yo hemos decidido... con el apoyo, por supuesto, de todo el distrito, de lanzar el empoderamiento de la mujer en Rotary. Padrísimo. Y que nosotros ni sabemos de eso, ¿verdad, mi justicia? No, para nada. ¿Quién sabe? Es nuevo el tema. Es un tema nuevo. Es un tema nuevo para Mariana y para mí. Me imagino. Padrísimo. Este sábado estaremos en el hotel... presidente intercontinental, uh-huh. en nuestro desayuno distrital, recibimos, como dice mi esposa hace un momento, a Heart to Heart. Heart to Heart es una organización de rotarios muy distinguidos en la Unión Americana,
y que viene a México para ayudarnos. Qué maravilla. Entonces, aprovechamos la estancia de ellos, la estancia de nuestros compañeros rotarios del Distrito 4170, en especial de las mujeres, porque como decía Elvira hace un rato, el 41% de los presidentes de este año rotario son mujeres. Entonces, las vamos una a lanzar. Una pregunta, claro, que va para Elvira. ¿Qué pasa con las mujeres divorciadas? También pueden ser Sí, porque en este caso pues estamos hablando de pareja, de cónyuge, pero ¿qué pasa con las mujeres divorciadas que quieran colaborar y estar en esto? La semana pasada en mi club teníamos una broma, precisamente porque de 21 personas que somos como 16 mujeres, ajá, de las cuales la mitad. No, de hecho, nada más tres somos casadas. Es que ya se volvió una moda. No, eso del divorcio ya es algo como eso más común de lo que uno quisiera, desgraciadamente. No hay discriminación, género ni preferencia. No, me imagino que no, porque pues trabajan a través socialmente y de la salud y del amor, entonces. Y volvemos a lo mismo, ¿desde qué trinchera quieres estar? Porque también dentro del comité de cónyuges hay viudas o hay divorciadas, y entonces se vuelven voluntarias, les decimos. Si yo no pertenezco al mundo rotario, yo no quiero ser rotaria, o a lo mejor no puedo porque no me quisieron. Claro. ¿Puedo acercarme a ustedes? ¿El público se puede acercar a ustedes como voluntaria? Sí, por supuesto. Y aparte vienen desde chicos, ¿eh? Tenemos los programas de Rotary que son Interac, que son de 14 a 18 años. Ah. Y ahí hay niñas y niños, y luego tenemos el Rotarac de 18 a 30, que son jóvenes que están saliendo de la universidad. También hay mujeres, yo ya no entro en ese. Y luego, obviamente, cuando eres rotario, ¿no? Que ya a partir de los 30 años, que ahora también aceptamos jóvenes porque tenemos un club maravilloso que... Bueno, el rotario más joven tiene 22 años. ¡Qué maravilla! O sea, es que vienen también con ideas nuevas. Y aparte, mi mujer se quedó... Con mucho impulso, ¿no? En esa jugada donde, por ejemplo, en mi casa no hay democracia, porque son dos hijas... Las mujeres ganaron ahí. Nunca voy a ganar. Hay mujercracia. Pero fíjate que ellos hicieron un club nuevo, donde ella estaba ya desde hace tiempo en Rotary, pero lo manejamos con un club satélite, que era parte de otro club. Claro. Pero ellas se conforman ya en club tradicional, pero el 70% son mujeres. Somos mujeres. O sea, que ve cómo vienen de atrás así. No, pero déjame decirte que en Rotary... Hay clubes de Lulú. En Oaxaca está el club de la Guelaguetza. Son puras mujeres en Puebla. Y fue muy curioso, ¿no? Porque las guelaguetzas eran las esposas de los rotarios, y como en ese entonces, eran épocas difíciles. Hicieron su propio club y hoy son uno de los clubes líderes en el distrito. ¡Qué maravilla! ¿Ves toda esa gran información? Cero, que no la encuentras. Quizás si escarbas y buscas a los rotarios en YouTube, allá vas a encontrar, pero no es una información que llegue. Pero por eso los tenemos aquí. Oigan, pero tenemos que ir un pequeño corte de volada. En nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. @ Enamoradas TV. Ya me encuentran como Mariana R. Voz en Facebook, en Twitter e Instagram. Y Mariana Robles Ortiz en Facebook y las redes sociales del club. Rotary Distrito 4170. Ahí estamos en Facebook. Y también me pueden buscar a mí como Dante Monsalvo C. Ahí estamos como gobernador del Distrito 4170. Padrísimo. No se vayan. Regresamos súper, súper rápido. Locas enamoradas. Locas enamoradas.
Locas enamoradas. Pues seguimos hablando de esta maravillosa familia, porque lo veo, es como una familia de Rotarios, y nos están explicando pues todo este mundo que de pronto no está tan ajeno, que no tiene idea de cómo funciona, pero bueno, ya nos están abriendo todo este panorama que sí, me parece padrísimo. Uno puede tener una idea mínima, claro, ¿no? Claro. Pero cuando ya tienes a la gente de frente y de cerca y te explica las cosas, pues el panorama se hace mucho más placentero. ¿Sí? Y más esperanzador. Más esperanzador. ¿Sí? Eso es básico, porque ves que hay gente que sí está trabajando. Y que está haciendo cosas, y que está haciendo cosas en función de la gente, ¿no? Entonces eso te da un poquito de paz. Yo como le preguntaba ahora si cada distrito de los que ellos tienen es se enfocaba como algo. O sea, pero cada uno se enfoca en diferentes formas. Y nos dices que no, que tienen áreas Áreas de interés especial, que ya sabes, salud materno infantil, educación, agua, paz. O sea, tenemos 6 áreas de interés especial. Pero cada distrito trabaja en lo que quiere. En lo que quiere. Pero los clubes también. O sea, mira, por decirte algo, el Club Coajimalpa se dedica específicamente a hacer trasplantes de riñón. Y hace entre 50 y 60 trasplantes al año. ¡Qué maravilla! Sí, y lo pagan, obviamente, se apoya a la gente que la necesita, ¿no? Pero ellos trabajan muy bien, reciben una aportación también de la Fundación Rotaria para continuar con estos proyectos. Claro. Y los operan en el Hospital ABC, ¿eh? No está en cualquier hospital. Claro. Te puedo decir que el Club Vallejo acaba de hacer una alianza con la Ciudad de México, y en el Hospital de Peralvillo se construye una ala específicamente para el ave paladrendido, y la Fundación Rotaria le aporta más de $205,000 al Club Vallejo para que este equipe toda esa ala. Entonces ellos están metidos en el proyecto de la bipalada rendido. Y así te puedo decir, Jalostoc también se dedica a la bipalada rendido, hay quienes manejan marcapasos, y te hablo en el sector salud. Era lo que te iba a preguntar, en la parte de educación. Lo que hemos visto es... Escondido está, no me acuerdo muy bien cómo se llama el proyecto, pero es algo así. Equipamiento de bibliotecas. O sea, en todas las áreas de interés especial siempre va a haber algo. En el área de paz que me comentabas hace un momento, justiciera, vamos a tener el Encuentro Nacional de Paz Positiva, donde vamos a formar entrenadores de entrenadores, que estamos en México, ¿sí? Donde formamos jóvenes que salgan a todo el país, porque esto lo hacemos aquí en el 4170, pero es para todos los distritos, con el apoyo de los gobernadores de los otros distritos, para que ellos manden su gente. Aquí se formen los entrenadores, y esos entrenadores lleguen a toda la República y formen más entrenadores promoviendo el mensaje de paz. Le vayan con ese mensaje. Sí, es que, digo, por lo que es una red. Sí, por ¿no? supuesto. Es una red en donde yo estoy haciendo tal campaña, o tengo, me estoy enfocando en esta área, pero entonces el de acá me va a ayudar, pero entonces yo lo ayudo a él. Así y se está haciendo como toda esta red de ayuda, que me parece una cosa maravillosa. En el tema del agua, ¿tienen algo? Ahorita que estamos... Bueno, sí, tenemos... Que empezamos con esto. Mira, perdón. Rotary, te puedo decir que algunos clubes, tenemos 2 áreas por ahí. Te voy a hablar de cosas específicas, porque el tema del agua es muy amplio y cada quien lo maneja como... Bueno, como funciona de acuerdo a la comunidad donde está. Claro. Hay algunos clubes que en el estado de Hidalgo le hicieron toda una red de agua para más de 3,000 personas, para una comunidad. Tenemos el programa Aguasrack, que también hacemos sinergia con los gobiernos, con Conagua, y generamos también pozos, generamos redes de agua, o sea, estamos trabajando en ello. Y se supone que va a ser el programa líder en poco tiempo en Rotary. Porque dicen que las próximas guerras se van a hacer por el agua. Por el ¿no? agua, entonces, claro. Estamos trabajando sobre eso. ¿Por qué no se sabe tanto de lo que hacen? Ah, mira, qué bueno que lo mencionas. Lo que pasa es que desde que nuestra fundación, Rotary en ese entonces, por casi 100 años, nos dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu la mano izquierda. Háganlo y cállense la boca. Pero ¿no crees que de pronto, digo, a mí me ha funcionado, de pronto cuando alguien ve que existen este tipo de ayudas y estas comunidades o personas, de hecho individuos que de pronto dicen, oigan, yo voy a hacer una campaña, tal, ¿no creen que al darlo a conocer de pronto la gente se alíe más o tenga más empatía y entonces diga, pues si lo están haciendo yo también quiero hacer algo?
Por eso te dije, por casi 100 años. Llevamos 113 años de existir. De hace aproximadamente 15 años para acá, Rotary dijo, salgamos al mundo. Claro. Y hoy salimos sí. al mundo, y hoy tenemos áreas, ¿no?, de imagen. Es que esto se tiene pública. Que saber. Es importante. Se tiene claro. que saber porque, como decíamos al principio, hay tantos mitos y tantas cosas tan raras al respecto, ¿no? Que una tanta gente. Y aparte, hasta de pronto dicen, no, que es que pueda, seguramente ¿no? ganan dinero. Pues no, saben que pues ellos sí. ponen dinero. No, pero al contrario. Déjame decirte una cosa, entre los rotarios también hacemos negocios. Claro. O sea, ¿por qué? Porque es una red de negocios que tenemos. Tenemos grupos de acciones de acción rotaria que trabajamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Porque además ustedes tienen que estar aportando al otro y de algún lado tiene que salir. Y aparte de eso, mira, cuando tú haces, tú ves a alguien que con el que vas a hacer negocio y que trae el botón rotario, sabes que estás tratando con una gente seria, claro. con una gente de bien. Palabra y comprometida. Sabes claro. que sí, no te van a hacer una transa. Exactamente. Ahí, ¿siempre traes el botón? Es parte de, ni siquiera, si lo quieres traer, es obligatorio, o sea, tú tienes que siempre estar. Me voy a, bueno, estaría en la playa y lo traje, el botón, no. A ver, en el botón, mira, te vas a meter en la playa y traes el botón. El botón, es lo que te salva. Pues ya viste, ya entendiste. Sí, ya viste que traes tu punto G, claro, el distintivo. Lo tengo aquí adelante porque pues la gente se tiene que enterar, porque si lo dejo tapado, pues la gente no se va a enterar de que existe el punto G. Entonces. O sea, es el distintivo, entonces tú te encuentras en la calle con alguien y ya... En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado en Europa, en otros países con rotarios que no conoces. Es más, te los encuentras en el elevador y ves el rotario e inmediatamente te comunicas. Ya. Porque aunque no nos conozcamos, sabemos que pertenecemos a la misma filosofía. Y una de las partes más importantes de Rotary y es su filosofía, que son los valores. Claro. Entonces tenemos los mismos valores. ¿Las mujeres no llevan botón? Claro. Alvira trae el suyo. Es que cada año tenemos un... Cuéntales. ¿Cómo cada año se cambia un logo y un lema a nivel mundial? Ajá. Este año, 2018-19, el lema es Sé la inspiración. Ah, qué bonito. Pero fíjate, nada más hermoso que la mujer. Sé la inspiración. Sí. Bueno, la inspiración. Fíjate, a colación de lo que estabas hablando, hay una anécdota que me encanta. Hubo un rotario de Puebla, viene a la Ciudad de México, trae su botón rotario y los asaltan a él y a su amigo. Los empiezan a golpear, los empiezan a quitar cosas y uno de los asaltantes se da cuenta y le dice, ¿eres rotario? Sí, ¿eres rotario? Sí, déjalo en paz. ¿Cómo? ¿Por qué? Déjalo en paz. Y le avientan su celular, la cartera y demás. Dice, cuando éramos niños en mi comunidad, cada Navidad los rotarios nos traían pollos rostizados. Ay, y es la única única vez que de niño comía carne. Qué le aventaron las causas y se fueron. Híjole. Nunca sabes cuándo tocas una vida. ¿Por qué es necesario darlo a conocer? Claro. Y nunca sabes cuándo terminas de tocar una vida. Quizás para ti algo muy sencillo, ¿no? Quizás algo muy grande. Ok, estamos hablando de campañas grandes, pero también hacemos cosas que para ti pueden ser pequeñas, pero al niño no le interesa realmente lo que pequeño que pueda ser para ti. Le interesa que ese día le cambiaste la vida. Claro. Entonces, eso es lo que realmente hacemos los rotarios. ¿Y eso nunca se le olvidó? Porque vio el botón y dijo, no, ¿qué pasó? Exacto. Entonces, ese recuerdo de decir, yo no puedo estar quitándole algo a alguien o lastimar lo que me ha dado a mí cuando yo era pequeño, ¿no? Exacto. Maravilloso. ¿Qué sigue para el Distrito 4170? Tenemos este próximo desayuno para el empoderamiento de la mujer, bueno, que está padrísimo. ¿Y en qué están ahora? Fíjate que... Es uno de los mejores programas que me han tocado. ¡Ah, promocionar! Muchas gracias. En el mes de abril, ajá, el 26 y 27 de abril, hacemos la cumbre de imagen pública en México. Pero viene nuestro presidente mundial, Barry Racine. Esto no se veía en México desde hace más de 20 años. Uh-huh. Sí han venido past presidents mundiales. De hecho, tenemos uno. Frank Devlin, el dueño de ópticas Devlin. Él fue presidente mundial de Rotary International y él es uno de nuestros estandartes en este distrito, pertenece a nuestro distrito. Yo conozco bien a Jessica, una vez me dio una entrevista. Saludos a Jessica, es un encanto de mujer. Es un encanto de mujer, tienes toda la razón del mundo. Entonces vamos a hacer el encuentro mundial de imagen pública, donde nos vamos a reunir rotarios de más de 20 países, precisamente para promover a Rotary. ¿Y ustedes van a ser los anfitriones? Nosotros, Vicente Arbezú, que es del 4185, que es de Puebla, uh-huh, y tu servidor, somos los líderes en este proyecto. Qué emoción, bueno, no proyecto, ¿no? Lo vamos a armar, sí, uh-huh, y queremos que todo el mundo se entere
de que los rotarios existimos, que estamos para servir. Claro. Y en Rotary te lo puedo decir, los puestos no importan. Y te voy a decir por qué. Claro. Nuestro fundador Paul Harris siempre nos ha dicho, siempre nos dijo, no hay rotarios ni de primera ni de segunda. Todos los rotarios somos iguales. Rotarios. Los que por un momento ocupamos una posición, como ahorita es mi caso como gobernador, solamente es pasajero. Cuando terminemos, me convierto en la parte más importante de Rotary. Claro. Que tanto pueden estar arriba como... Pero ya vas a ser ahora. Ya te vas a ir con comprar una camisa como la tuya. Yo te la mando a hacer. Vale. Con que diga así el punto que gana. Es a partir del primero de julio. De julio. Aquí tenemos a la próxima gobernadora. No, presidenta de club. Presidenta de club. Que nos va a dar mucho gusto que vengan a una nueva entrevista ahora. Sí, va a estar muy divertido. Para que nos platiquen de ahora tu nuevo... ahora la otra parte. Ajá, tu contraparte, ¿no? Y también a ti, por supuesto, para ver qué... Prometo ponerme el saco rosa que van a usar. No sé qué se les vaya a ocurrir. Cada año se ponen un saco especial. El de hoy creo que es... Palo de rosa. Y déjame decirte que es rosa. Muy bien, Elvira, qué bueno. Sí, porque eres diseñadora también, ¿verdad? Sí. Diseñador gráfico, abogada, maestría en mercadotecnia y doctorada en publicidad. Qué padre, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, Elvira, ¿cómo los pueden ayudar? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Qué pueden hacer? En Facebook, ubíquenos. Tenemos una obra mensual, por decirte algo, en el Comité de Cónyuges Distrital tenemos una obra mensual. El mes pasado ayudamos con brasieres para chicas que habían pasado por una mastectomía. Ajá. Este mes estamos ayudando a una asociación que se llama Mosaico Down. Nos están pidiendo un horno, nos están pidiendo zapatos especiales. Ajá. Esta asociación Mosaico Down ayuda a chicos con síndrome Down, pero para ubicarlos en alguna labor. Ajá. En el ámbito ya laboral, ya los van incursionando. Cada mes tenemos diferentes obras, entonces puedes levantar la mano como voluntaria, como asistente, desde qué trinchera quieres participar, ahí en redes nos pueden ubicar y ya nosotros les decimos cómo quieres participar y yo te digo dónde. Y yo te digo dónde. Me encanta la idea, porque de pronto... Y va a surgir esa parte amorosa, ¿no? Sí, porque de pronto hay mucha gente que quiere participar y que quiere donar tiempo y no sabe ni dónde, ni cómo. Que no precisamente gente como la que te dijo que estaba desocupada y que quién sabe, ¿no? Afortunadamente no. Sigue. Hay gente que ya a veces ha cumplido ciertas cosas de su trabajo, están más solas, en fin, hay otro tipo de cosas. Y pueden otorgar ese tiempo y ese amor en la ayuda al otro. Pero es que yo de pronto pienso que no hay que comprometernos, no nada más es decir, ay, pues me sobra tiempo, no. Yo creo que todos deberíamos. Eso es una labor. Claro, de decir, ¿saben qué? No es que me sobre tiempo, es que ese tiempo, lo quiero donar y quiero dar mi tiempo para ayudar. Lo que pasa es que eso también es un tema, como persona, ¿no? Sí. Es un tema que la gente tiene que saber que todo lo que voy a dar, eso me va a regresar. El universo te lo va a regresar. El universo son funciones te lo regresa, que tienes como persona. Ok, soy madre, ok, claro, soy mujer, okay, soy hermana. Pero también esa responsabilidad es a la sociedad. De ser humano, responsabilidad, ¿no? De ser humano, civil, por supuesto. Sí. Claro. Había un orfanato al que estábamos ayudando, pero con puras personitas de discapacidad cerebral extrema. Es decir, esta madre les decía, son mis vegetalitos. Y tenía una discusión con un doctor que me decía, ¿y por qué los ayudas? Ellos nunca los vas a reinsertar a la sociedad. No, o sea, mejor beca a un chiquillo que tiene buenas calificaciones. ¿Y a ellos qué los hago? ¿Los tiro a la basura? ¿Los regreso? ¿O qué hago? Ahí te das cuenta que es un vacío por dentro. Aún siendo un médico, claro, es un vacío por dentro absoluto, ¿no? Y es una responsabilidad social que la misma vida te da. Sí, claro. Dante, ¿algo que quieras agregar? Sí, invitarlos a todo tu auditorio. Cuando vean un club rotario, acérquense. Hay muchos rotarios sin botón, mucha gente que ayuda, lo hace por convicción, pero si lo hacemos organizadamente, salen mejor las cosas. Tener mejores resultados. Claro. Agradecerte la invitación a mi querida justiciera.g. Al contrario, Dando. Y estamos abiertos, de verdad, a recibirlos también nosotros en nuestros eventos, en nuestro distrito, y compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos. Padrísimo. Y sería lo más importante, que vayamos de la mano. Claro. Que trabajemos juntos desde diferentes trincheras, tú desde la comunicación, nosotros desde el altruismo, pero siempre que vayamos de la mano
porque nuestro país lo necesita. Juntos somos más, y eso es algo que siempre, siempre repito. Juntos somos más. Si a mí me va bien, a ti te va bien. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Unámonos, ayudémonos, porque ahorita de verdad el mundo y el país necesita unión y necesita mucha empatía. ¿Dónde va uno? Vamos todos. Pues muchas gracias, Elvira. Un placer, gracias, Dante. Nada más rápido, otra vez sus redes sociales para que se comuniquen con Rotary ustedes. Rotary Distrito 4170. Ajá. Y creo que por ahí van a salir. Dante Montsalvo C. Ahí estamos en Facebook. Ahí nos contactan inmediatamente. Todo el tiempo. También miren, estás tú, Elvira. El Facebook cambia, Rotarianas Distrito 4170 México. Ajá. Ay, padrísimo. Pues nos vamos, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue De Locas Enamoradas. Los queremos y hay que ayudar siempre. Recuérdense las redes sociales. Locas Enamoradas. Radio TV.mx presentó.